Del delito, pero también a los oficiales de policías, hombres y mujeres que día a día arriesgan su vida por cuidar a todos los tijuanenses, a los héroes anónimos que realmente son los policías que las 24 horas del día nos cuidan, que a pesar de que son pocos, que a pesar de ser Tijuana tan grande, no tenemos suficientes policías, ellos se arriesgan todos los días, y no solamente en tareas de andar correteando delincuentes, sino también este tipo de tareas, trabajando en la mano con jóvenes en riesgo. Y en este caso, estos fueron recursos o lana federal para apoyar a estos jóvenes, y ahora sí que la cereza del pastel fue la construcción de esta cancha. Agradezco también a la delegada de la presa y a todo su equipo por todo lo que hacen, y sobre todo me da mucho gusto que nosotros no hacemos inauguraciones del relumbrón, porque esta cancha la estamos inaugurando ahorita porque ya tienen meses que están jugando. O sea, a veces estábamos acostumbrados de que si inauguraba algo, ni siquiera estaba terminando. Así es que gracias a ustedes, los jóvenes, por participar, y gracias a toda la gente, que son muchos, que lograron este proyecto. Felicidades a la delegación La Presa, felicidades a la zona este, felicidades a la policía. Muchas gracias, doctor.